La Costanera General San Martín es uno de nuestros lugares predilectos para presentar cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. En este específicamente le enviamos saludos al estilista José Antonio Espósito, que estuvo de cumpleaños. También su hermana Maru, le dejan un cariño muy especial a ambos, Tere Medina. También este sábado 5 está de cumpleaños Marcos Adut. Y el domingo 6, el profe Jorge Martínez, que es uno de los valiosos colaboradores que tiene este programa. Ya empezamos, conversando con la doctora Soraya Narváez. Es tiempo de preparar el cuerpo para el verano. Diciembre es un mes en donde nosotros tenemos muchos eventos, nos preparamos para las fiestas, para las vacaciones. En Verte Bien estamos preparando los regalos para el arbolito, así que acérquense. Seguramente vamos a ofrecer en los próximos programas un regalo sumamente original. Queremos mimar a nuestros pacientes también, así que estamos preparando el regalo para nuestros pacientes en Verte Bien. Y siempre es buen momento de pensar en vacacionar, ¿por qué no en Verte Bien? En tomarte unos días, venir a preparar el cuerpo, preparar la piel si te vas de viaje. Y si no te vas de viaje, siempre es una muy buena opción, porque nosotros vamos a seguir trabajando como para que justamente la gente pueda lograr eso que nosotros queremos, más que nunca ya acercándonos al 2016. Que es Verte Bien. Tratamientos a corto plazo que se pueden hacer en una sesión, por ejemplo. Por ejemplo, una limpieza de cutis, un peeling de verano, algún drenaje como para tratar de desintoxicarnos más que nada. La verdad que si hablamos del hipoláser, en muy pocas sesiones, hablamos de 4 sesiones que se pueden realizar hasta 2 por semana, el paciente va a notar una diferencia. Toxina botulínica, obviamente, una aplicación de un Dispor o de un Botox o de un ácido hialurónico tienen efectos prácticamente inmediatos. Siempre pedimos que el paciente venga con tiempo, porque estos son tratamientos médicos, por lo menos con 10 días, 15 días de anticipación, pero aún así, si el paciente viene muy sobre la fecha, algo seguramente vamos a encontrar para dar un poco de brillo, de iluminación a esa piel. A veces una radiofrecuencia en una sola sesión no te va a dar el resultado, pero le da un toque de iluminación previo a un maquillaje, por ejemplo, de recepciones o de alguna fiesta. Y quien viene con tiempo, obviamente el abanico de posibilidades es mucho más amplio. Muchísimos tratamientos, la verdad que sumamente contenta. Por ahí yo estoy viajando un poquito afuera y viendo que todo lo último también tiene Verte Bien para ofrecer tanto a los correntinos como para los chaqueños.